Fueron distinguidos los atletas y entrenadores que participaron dentro de la Paralimpiada Nacional 2012 con sede en Guanajuato. Recibieron un estímulo económico que les fue otorgado por el gobierno del estado. En dicha ceremonia, el gobernador Rafael Moreno Valle solicitó a los seleccionados estatales mayor entrega en la preparación que permita mejorar los resultados el próximo año. Por eso, a mí me da mucho gusto que hayan podido obtener buenos resultados en esta última Paralimpiada y los invitamos a seguir redoblando esfuerzos. Estoy comprometido con impulsar el deporte en nuestro estado. El mandatario estatal destacó la importante labor que los jóvenes realizan en la sociedad poblana. Realmente, cada vez que ustedes ganan una medalla, cada vez que ustedes ponen en alto el nombre de Puebla, todos los poblanos nos sentimos muy orgullosos. Solo me resta motivarlos a que sigan adelante. Realmente, yo sé que hacen enormes esfuerzos. Quiero que sepan que todos ustedes son ejemplo para cada uno de nosotros. Y por eso lo que ustedes hacen es algo extraordinario, no solo para Puebla, sino también para sus familias. Nosotros estamos convencidos de que lo único que requieren es una oportunidad y ustedes cada vez que participan en una competencia están dando cuenta de ello. Están siendo ejemplo para muchos niños, niñas, personas con discapacidad en diferentes partes del estado que tal vez no han tenido o el estímulo de su familia o no tienen la fortaleza interna para hacer lo que ustedes hacen. En la edición 2012 de la Paralimpiada Nacional, Puebla concluyó en lugar 16, tras adjudicarse 14 medallas de oro, 26 de plata y 22 de bronce, un total de 62 preseas. Con base en estos resultados, se entregaron los estímulos, con una inversión total de 1.140.000 pesos. Fueron 10 mil pesos para el oro, 6 mil pesos para la plata y 4 mil para el bronce, y aproximadamente un poquito más de 40 atletas fueron los que ganaron de los 120 que enviamos. La verdad es que tuvimos un buen promedio, casi el 30% de los muchachos que fueron lograron una medalla. Y es que dicho monto económico representa una forma de solventar gastos y mejorar su preparación. Sí, sin lugar a dudas motiva mucho hacerlo. Seguir entrenando y todo, y bueno, como incentivo, pues a cualquiera alegra, ¿no? Y como dice el gobernador, lo motiva demasiado para seguir trabajando y obtener más resultados, que eso es la mira del próximo año. Yo lo quiero, destinar a educación, bueno, todo lo que es mi educación, universidad y eso, y bueno, también pues para comprar material, ¿no? Material para entrenar, de todo lo que utilizo, ligas, aletas, paletas, X material, pero pues material y educación principalmente. Para los entrenadores también fue relevante y significó una gran satisfacción al ser reconocidos junto a sus atletas. Es el caso de Ariadna Hernández, quien ha dedicado más de 20 años a entrenar atletas en silla de ruedas. Atendemos cerca de 50 jóvenes, estamos ubicados en la unidad deportiva, que es ahí donde nos permiten la práctica del deporte. Fueron 16 medallas en el deporte sobre silla de ruedas. Dentro de los más destacados fue Jesús Gándara Román, que obtuvo una medalla de oro y una medalla de bronce en el atletismo, en 800 metros y 400 metros. Leticia Sánchez, que obtuvo medalla de oro en 400 metros y medalla de bronce en 200 metros. En dicho evento fueron entregados los coches del Maratón por la Paz, Puebla 2012. Los ganadores fueron María de los Ángeles Escalante y Víctor Jurado. Este último corrió los 10 kilómetros a pesar de estar enfermo, pero nunca pensó verse recompensado por algo más que la satisfacción de cruzar la meta. Realmente fue impresionante, nunca me lo esperaba. Ahora sí que es de las primeras veces que me llego a ganar algo en cuanto a un sorteo y verdaderamente impresionante, muy muy contento. Y bueno, pues esto ha sido una sorpresa extraordinaria para terminar el 2012. En cámara, Giovanni Palma, para Puebla Deportes, Cuauhtémoc Hernández.